Es que me están etiquetando. Me están etiquetando en lo de Lau y lo de Gala. ¿Ok? Y yo, Lau, a Lau la conocí hace tiempo. Lau, yo la adoro. Lau es... O sea, yo no sé por qué le están tirando tanto hate. Número uno, para mí no se me hace que está... O sea, discúlpeme, pero la moda no tiene nada que ver con comprarse algo carísimo de París y gastar 25 mil pesos en zapatos. O sea, empecemos por ahí. Y número dos, tampoco es irse a comprar un pinche saco de 25 mil pesos. Ya por eso te vestiste bien, güey. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Glau es mi estilista. Yo amo cómo me vestí a mí. Yo, o sea, con todo el amor del mundo, les digo, porque yo los amo y estoy eternamente agradecida con ustedes por todo el apoyo que me dan y todo el amor que me dan y todo lo que me brindan todo el tiempo. Pero aquí sí, existe todo tipo de cosas. No tenemos que tener estilos por vestirnos de una con unas botas de 25 mil pesos. Y discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, a ver, también no sé, es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar culero porque te está atendiendo, güey. Está, o sea, seas quien seas, seas Barack Obama, seas quien seas, no puedes ser así. No puedes ser una persona malagradecida. Nunca. O sea, Lau, yo le dije, Lau me conoce perfectamente. Lau me conoce perfectamente. No, ya sé, pero yo lo estoy diciendo con ustedes. O sea, Lau es mi amiga. Con Lau yo trabajo súper bien. Lau me súper viste bien. Lau entiende completamente mi estilo. Es mi stylist. Y yo trabajo súper bien. Obviamente hay veces que Lau no me puede vestir porque pues a veces salgo al cine y me pongo mi ropa y me pongo mis cosas.